¿Conoce usted cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar? Se los cuento a continuación en nuestro clip informativo de hoy martes 20 de abril. El subcomisionado para la paz, Antonio Quiñones, estuvo de visita en el asentamiento Nana Expo de la comunidad Yupa, ubicada en la serranía del Perijá, para verificar la construcción del centro de reuniones y de la institución educativa, obras que hacen parte de un convenio interadministrativo. El trabajo de nuestra oficina es precisamente intentar buscar y alcanzar la paz para todos los colombianos, y todas estas obras que estamos realizando son para la paz. La paz no solamente implica llegar a acuerdos con los grupos armados, sino que la paz también implica llegar con programas sociales a todas las comunidades. De igual manera, en la visita del alto funcionario del gobierno nacional, estuvo el comandante del Batallón Especial Energético y Vial número 2. En el hecho de la militarización, nosotros hemos realizado con los gobernadores Yupa un acompañamiento total a la gestión que ellos desarrollan para la seguridad de sus territorios. La Registraduría Nacional envió un oficio al alcalde Mello Castro para que diga si hay impedimento en el control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad en el proceso de recolección de firmas tendiente a la revocatoria de mandato. En la misma situación están Aguachica y El Paso. En la sede del área metropolitana de Valledupar se llevó a cabo entrega de incentivos y donaciones al grupo colectivo Pata Pintá, quienes fueron los encargados de realizar el mural en homenaje a Jorge Oñate llamado Nació mi poesía. Nosotros venimos trabajando hace mucho para lograr esta aceptación, para lograr que Valledupar se convierta en una capital cultural. No es tanto como yo quisiera, o por así decirlo, no puedo darle un valor a lo que cada artista se merece. Agradecer muy especialmente a cada uno de los aportantes. El humorista y compositor Fabio Zuleta Díaz sufrió un accidente que le ocasionó fractura de pelvis y fémur mientras se encontraba en un hotel de Barranquilla. Asimismo, lo evaluaron los médicos y le hicieron la prueba de COVID-19, donde salió positivo por segunda vez. Juan Camilo López, estudiante de Derecho de la Universidad Popular del Cesar, obtuvo el mejor puntaje individual entre las universidades oficiales de la región Caribe en las pruebas Saber Pro, vigencia 2020. 237 puntos sobre 300 fue el resultado obtenido por el joven upesista, quien se graduará de abogado el próximo mes de junio. Las autoridades capturaron en el barrio Los Guasimales de Valledupar a Carlos Alfredo Escobar, de 25 años, quien sería el presunto autor material de los hechos donde resultó herida la joven Nailí Morón Durán, ocurridos la semana anterior. De la mano con la Fiscalía, el CTI y la SIJIN, y es así como en un tiempo récord logramos la identificación y la captura de este delincuente que por poco cega la vida de esta joven. Un adolescente de 17 años fue asesinado con arma traumática en hecho registrado en la vereda Las Margaritas, jurisdicción del municipio de Aguachica Sur del Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima se encontraba junto con su padre. Se dirigían hacia la mencionada municipalidad en una motocicleta cuando fueron abordados por dos sujetos que empezaron a dispararles, al parecer para robarles. Edgardo Bastos Camargo, de 45 años, resultó herido, mientras que su hijo falleció.